El Fundación Albacete Nexus tampoco pudo ganar esta jornada. El equipo de Carlos del Valle cayó por la mínima en Mata Piñonera frente al Madrid Club de Fútbol Femenino en un partido en el que las albaceteñas tampoco estuvieron acertadas de cara a portería. Y también es verdad que bueno, pues, pequeñas decisiones arbitrales pues, nos condicionaron y hicieron que no nos pudiéramos traer ningún resultado positivo de ese campo, pero bueno. Tenemos que pasar página, tenemos que ser capaces de darnos cuenta de que esa es la línea a seguir. Estamos encajando goles en minutos psicológicos, justo antes del descanso otra vez encajamos un gol y yo creo que la segunda parte sí que pecamos ahí un poquito de esa precipitación, ese ansia por querer marcar. Y... Pues con esta ya son 8 derrotas consecutivas. Ahora, ganar la próxima jornada a Granadilla se ha convertido en más que una obligación para salir cuanto antes de la parte baja de la tabla. Empezaron con una mala dinámica, encadenaron 5 o 6 partidos sin ganar y a partir de que rompieron esa mala dinámica, pues fíjate, no sé si llevan, creo que de las últimas 10 jornadas, creo que llevan 7 victorias y un empate, una cosa así, con lo cual están ya en puesto de Copa de Reina, están cuartas ahí arriba. La mejor noticia es que a pesar de la crisis de resultados, las albaceteñas no pierden el optimismo. Parece que la filosofía de Enrique Martín también ha calado en el equipo femenino. Aseguran que se van a salvar y también sueñan con llegar mucho más alto. Aquí hay plantilla suficiente para estar mucho más arriba y estamos totalmente convencidos de que el equipo se va a salvar. Y ya te digo, una vez que consigamos esos 24, 25 puntos en los que más o menos estimamos que puede estar la salvación, ¿por qué no mirar incluso un poquito más para arriba? El partido frente a Granadilla se disputa el domingo a las 12 de la mañana en la ciudad deportiva.